¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Planeta Cero. Hoy en el podcast vamos a entrar en una temática que hasta el momento pues realmente no hemos tratado y que me parece muy interesante y en cierto modo misteriosa, que es al fin y al cabo de lo que se supone que trata este podcast Planeta Cero. Es un podcast alrededor del mundo del misterio, como siempre decimos. Y estoy hablando de los idiomas, de los lenguajes que hay a lo largo y ancho de todo el planeta. Quizá desde una perspectiva occidental, del mundo occidental, yo sé que la mayoría de gente que nos escucha, bueno, prácticamente todos, nos estáis escuchando desde Europa, desde América, básicamente el mundo occidental. Desde nuestro punto de vista, pues quizá no llegamos a apreciar la magnificencia de lo que son los diferentes lenguajes de todo el planeta. Y sin duda nos sorprendemos, ¿no?, por muchas lenguas que podemos tener en Europa y en América, el cómo han ido evolucionando. Estoy hablando de los lenguajes más habituales, y luego también pues podemos entrar a valorar lenguas mucho más complejas, con una ascendencia mucho más perdida y misteriosa. Por ejemplo, en Europa tenemos idiomas como el finlandés o el húngaro, que parece que no se atan a ninguna otra raíz europea. En América, por ejemplo, pues algunas lenguas que realmente son oficiales en sus naciones, sobre todo en Sudamérica, como el quechua, como el guaraní, pues son también lenguas muy, muy interesantes. Y otras muchas también minoritarias, que no son tan reconocidas oficialmente o incluso radiadas, pero que también tienen su significado, tienen sus ciertos misterios, ¿no?, el cómo llegaron hasta nuestros días. Pero claro, insisto, desde nuestra óptica occidental pues es complicado apreciar la magnificencia, ¿no?, de lo que son las lenguas, sobre todo cuando nos trasladamos a Asia. También a África, quizá en menor medida, pero sobre todo a Asia. Y en Asia, como siempre digo, cada vez que hablo de Asia en el podcast, es que en Asia está todo. Es ya por el número de habitantes, ya por la magnificencia de la cantidad de población que hay, nos tiene que hacer pensar que superan cualquier cosa que hayamos visto, tanto en número como en variedad. Y lógicamente los idiomas, los lenguajes, pues es uno de esos submundos en el que nos podríamos adentrar, en todo lo que son los diferentes lenguajes e idiomas asiáticos, y no salir nunca de la cantidad de idiomas que hay. Yo, por ejemplo, cuando estuve en India, me interesé mucho por uno de los muchísimos idiomas reconocidos oficialmente en India. Hay algo más de 100, creo que son 112, 120 aproximadamente, no estoy seguro. Pero bueno, se sabe que en India hay más de 1000 diferentes idiomas y dialectos, más de 1000, posiblemente muchos más, pero que se tengan constancia de ellos, que son hablados, pues más de 1000 idiomas diferentes. Con la población que hay en India no nos tiene que sorprender. Yo en concreto, cuando en mi temporada que estuve en India, me interesé bastante por un idioma que ni mucho menos es de los más ocultos o más extraños. Estoy hablando del Lushai, también conocido como Miso, puesto que es el idioma oficial de la provincia de Mizoram. Esta es una provincia que se encuentra en la parte más oriental de India, prácticamente en la frontera con Myanmar. Hay muchísimos habitantes en esta zona, con lo cual, millones de habitantes, con lo cual, pues no es ni mucho menos un idioma extraño ni perdido. El Lushai es un idioma que habla bastante gente. Me interesé por él, en principio, porque era una lengua de las que se hablan en India de orígenes tibetanos. Hay muchas, no todos los idiomas que se hablan en India, contrariamente a lo que la gente cree, pues son de origen indoeuropeo o comparten esta raíz. No, en India pues hay idiomas que vienen de muchos otros lugares, ¿no? Tienen muchas otras diferentes raíces. Concretamente hay varios idiomas tibetanos y este, el Lushai, fue uno de los idiomas pues que intenté estudiar en su momento, y bueno, pues con un cierto fracaso por mi parte, todo hay que decirlo, porque no conseguí realmente aprender mucho. Me hacía entender, por así decirlo, en Lushai, pero no llegué a especializarme ni mucho menos en el idioma, y
y tampoco lo he conseguido recordar. No va a formar parte de lo que es mi colección idiomática, por así decirlo. Es un ejemplo, como otro cualquiera, este que os quería poner de Lucia y de idiomas, que este en concreto sí que es un idioma muy reconocido, que habla muchísima gente y seguramente en Occidente muy poca gente conoce. Pues si estamos hablando de lenguajes que hablan millones de personas y que no han llegado hasta Occidente prácticamente, no tienen ninguna repercusión, pues fijaos, los idiomas más perdidos, los idiomas que tan solo se han hablado en aldeas muy remotas, que tan solo han compartido una pequeña etnia que con los años ha ido desapareciendo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de uno de esos idiomas. No simplemente he elegido este idioma por casualidad, al azar. Estoy hablando de un lenguaje llamado el Kusunda. No lo he elegido al azar, sino lo he elegido porque es una de las pocas lenguas, hay quien dice que la única, aunque no estoy seguro de ello porque sin duda hay muchos lenguajes que no conocemos, que no se han estudiado en profundidad, pero este concretamente se dice que es de los pocos o quizá el único que no está emparentado con ninguna otra lengua, ya no solo de las que tiene alrededor, o de las que podría tener una familia de lenguajes, sino que no se le encuentra ningún parecido con ninguna otra lengua del mundo, de todo el planeta. Así que nos podemos hacer la pregunta de dónde salió este lenguaje, el Kusunda. Un lenguaje que hay que decir que a día de hoy está prácticamente extinto. El Kusunda se habla en Nepal, es un idioma originario de Nepal. Hay que decir que antes os decía que en India, que es un país realmente muy grande, teniendo en cuenta los países que hay en Asia, los tamaños de los países, pues India es un país de un tamaño enorme, como sabéis, el segundo país más poblado del mundo y en breve el más poblado, puesto que China va a ser sobrepasada en muy muy pocos años por India. Pues lógicamente podéis pensar lo que os decía antes, ¿no? Que en India hay más de 100 lenguas oficiales reconocidas y se sospecha que muchas más de 1000 lenguas que se siguen hablando. Nepal, el país del que es originario el Kusunda, es una nación mucho más pequeña. Yo creo que todos podéis más o menos ubicar Nepal en el mapa, si no, bueno, pues lo podéis, como siempre digo, buscar, hacer un acercamiento a Google Maps o a un atlas o un mapa. Nepal es esta nación, bueno, la nación tibetana por excelencia, puesto que tiene la cordillera y bueno, pues toda esta zona, la cordillera del Himalaya y toda esta zona montañosa, pues prácticamente encierra Nepal, ¿no? Es el país que está bordeando esta cordillera. Como sabéis, una de las naciones que comparte el monte Everest junto con China. Y bueno, pues lo podéis ubicar ahí, ¿no? En el norte de India, entre India, ¿no? Un poco enclaustrado entre India y China, en cierto modo. Ahí está Nepal, un pequeño país con una forma como un tanto rectangular, por así decirlo. Bueno, pues en Nepal, para que veáis, ¿no? Que es un país muchísimo más pequeño que India, pero hay reconocidas 122 lenguas diferentes. 122 lenguas. Como veis, la amalgama de culturas y de etnias diferentes en Nepal pues es enorme, ¿no? Para ser un país de un tamaño tan reducido, ¿no? Bueno, relativamente reducido comparado con sus grandes vecinos. Bueno, pues ahí se encuentra el Kusunda, este idioma que lógicamente proviene de una etnia concreta, de la etnia Kusunda, es la etnia que da nombre al idioma. Se dice que en la actualidad tan solo hay 273 personas que entienden o que se pueden hacer entender, que pueden hablar en Kusunda, tan solo 273 personas, pero no con una cierta fluidez. Para ellos no es el idioma oficial, simplemente tienen conocimientos de este idioma. Tan solo hay una persona en todo el mundo, se dice, que sabe conversar realmente, que habla el idioma Kusunda con fluidez. Una persona que se llama Kamala Khatri, que tiene ahora mismo 48 años, pues es la única persona, y realmente vamos a ver que es la persona que consiguió sacar prácticamente de la tumba este idioma que muchos creían totalmente extinto. A día de hoy, insisto, 273 personas,
pues medianamente lo hablan. Haciendo un seguimiento en los últimos años a este idioma, al Kusunda, bueno, insisto, es muy difícil saber de dónde viene. No es que sea difícil, es que es imposible, porque no se ha encontrado realmente ningún tipo de parecido con otros idiomas. Lo vamos a localizar, lo primero, en qué zona de Nepal están estos hablantes de Kusunda o estas personas que tienen conocimientos de este idioma. Lo vamos a localizar en la zona centro y oeste de Nepal, pero no en una zona concreta, ya que este pueblo, esta etnia, los Kusunda, hace mucho tiempo se comenzaron a dispersar, con lo cual es, bueno, pues prácticamente podemos decir que están por todas partes de Nepal. Y he aquí, a causa de esta dispersión, porque el idioma poco a poco se fue perdiendo, incluso en un momento dado se creyó que había muerto como lengua. Este grupo étnico, los Kusunda, bueno, debido a que a la orografía, por así decirlo, de Nepal, pues es bastante agreste, y eran una etnia que vivía bastante aislada en zonas montañosas, pues comenzó a salir de estas zonas y se mezcló con otros grupos mucho más mayoritarios en Nepal. Claro, esto hizo que el idioma se fuera perdiendo, ya que ellos se iban a medida que, bueno, pues que se iban reproduciendo y que se iban mezclando con otros grupos, pues el idioma se iba perdiendo, ¿no? Iban adoptando el idioma de estos otros grupos mayoritarios. Curiosamente, se da la circunstancia, bueno, en un momento dado, incluso a partir de finales de los años 90 del siglo XX, año 2000 ya, el idioma se creía totalmente perdido y extinto. Hasta que, bueno, pues en el año 2004 se da una circunstancia, y es que varias personas de origen Kusunda llegan a la capital de Nepal, a Katmandú, para hacer unos papeleos con respecto al tema de la ciudadanía, de los pasaportes. Posiblemente lo que no aparece muy claro en las referencias a que fueron a Katmandú, pero era algo, pues posiblemente para tener un pasaporte, algún tipo de papeleo referente a la ciudadanía. Y se da la circunstancia de que descubren en las oficinas de ciudadanía que uno de ellos, uno de estas personas, habla Kusunda. Es el idioma en el que intenta hacerse entender. Claro, esto hace que varios lingüistas enseguida sean informados y empiezan a interesarse por el caso. Resulta que siguen a esta persona hasta el poblado en el que vivía, y resulta que su familia, en torno a 6 o 7 personas, ya todos de bastante avanzada edad, pues también hablaban el Kusunda, un idioma que, insisto, ya se creía desde hacía unos cuantos años que se había perdido, puesto que todas las personas que lo hablaban o bien lo habían dejado atrás, ya que habían ido mezclándose con otras personas, o bien habían fallecido. Pues bien, finalmente, siguiendo esta curiosa raíz, llegamos, lógicamente, son, como he dicho antes, personas de avanzada edad, pero finalmente uno de ellos, pues, consigue sobrevivir unos cuantos años más, que es un individuo llamado Rayamama Kusunda. Y curiosamente, con él, bueno, se utilizaba el mismo nombre de, como luego veremos, muchas personas de este grupo étnico, finalmente, porque ya no quedaban muchas, utilizaban el mismo nombre del grupo étnico y también del idioma, Kusunda. Así que este individuo, Rayamama Kusunda, se cree que finalmente va a ser la última persona, ya que, insisto, todos van falleciendo, la última persona que habla Kusunda, y se intenta por todos los medios que transmita su conocimiento, pues a los libros, que se hagan estudios. Bueno, este hombre, este anciano ya, muere en el año 2018, y nuevamente los lingüistas echan las manos a la cabeza porque no han conseguido recopilar suficiente información, pero para su sorpresa, las dos hijas de este individuo, del señor Rayamama Kusunda, que se llaman Gianni y Kamala, pues sus dos hijas resulta que habían recibido, bueno, pues se les había transmitido los conocimientos del idioma, y efectivamente hablan perfectamente este idioma. Os comentaba antes que la única persona que a día de hoy habla el idioma es Kamala, precisamente una de las hijas de este anciano. Junto a un profesor, a un lingüista, el profesor Alley, intentan resucitar el idioma, y bueno, pues se empiezan
a escribir libros y comienza la enseñanza del idioma, de esta lengua que parecía que estaba muerta, a diferentes personas. La mayoría, lógicamente, de los que están interesados, pues son personas que tienen el origen de la etnia kusuna, incluso gente muy joven, adolescentes, que a pesar de que su familia, sus ancestros se fueron mezclando, pues ellos todavía tienen sangre kusunda. Y de ahí lo que os comentaba antes, que a día de hoy 273 personas hablan este idioma, este kusunda. Lo hablan, bueno, de una manera más o menos. Insisto, la única persona que lo habla con fluidez es esta mujer, Kamala, pero el resto, pues poco a poco lo van estudiando y, bueno, se prevé que en los sucesivos años, pues hayan cada vez más hablantes. Los orígenes, vamos a pasar a estudiar un poco los orígenes de esta lengua. No son fáciles de encontrar, ya lo comentaba antes. Antiguamente, hace años, cuando se comenzaron a estudiar estas lenguas, siglo XIX, siglo XX, sobre todo en el siglo XX, se calificaba el idioma o se le clasificaba dentro de las lenguas tibetano-birmanas, con orígenes entre Birmania y el Tíbet, lógicamente. Pero esta clasificación acerca del kusunda se hizo por cercanía, básicamente, por cercanía geográfica con estas mismas lenguas, las lenguas tibetano-birmanas, que no por similitud, porque una vez que se comenzaba a analizar la lengua, se veía que no tenía absolutamente nada que ver. Es más, cada vez que se hacía un análisis del kusunda, los estudiosos se daban cuenta que no se parecía a ningún otro idioma de los que tenía más cerca, e incluso extendiendo las redes tampoco se parecía a ningún otro idioma un poco más lejano o incluso del planeta. Se hicieron estudios prácticamente por todo el planeta, llegando a teorías descabelladas como si posiblemente el origen de los kusundas eran tan antiguos que podía remontarse a África, se comparó con lenguas africanas. No había manera de encontrar ninguna similitud. Un lingüista estadounidense tomó muchísimo interés en el idioma, un tal David Wallace. Este hombre era especialista en lenguas precisamente tibetano-birmanas, y estudiando todas estas lenguas fue la persona que se dio cuenta de que la clasificación del kusunda dentro de estas lenguas no tenía ningún sentido, puesto que no se parecía en absoluto a estas lenguas. Así que el señor o el profesor Waters califica finalmente este idioma como un idioma aislado. Aislado tanto en genealogía, como en léxico, como en gramática, como en fonología. O sea, que básicamente las características que tenía no se correspondían con ningún otro idioma de todo el planeta. ¿De dónde había salido el kusunda? No se sabía. Waters intentó buscar entre todas las categorías de idiomas surasiáticos. Es un poco lo que os comentaba al inicio, ¿no? Ahí están muchos de los idiomas que se hablan, por ejemplo, en India y en las zonas cercanas del sur de Asia, como puede ser Vietnam, Laos, Camboya, Myanmar. Ahí en las grandes categorías estarían los idiomas indoeuropeos, los idiomas dravidianos, los sino-tibetanos, los austroasiáticos, ¿no?, que son casi más idiomas provenientes casi de Oceanía. Pero no conseguía el profesor Wallace englobar el kusunda en ninguna de estas ramas. No se parecía a ninguno de estos idiomas. Insisto, otros estudios incluso intentaron compararlo con lenguas africanas, tampoco. Tampoco había manera. Parecía un lenguaje absolutamente único. También se buscó ver si podía concordar con algún idioma caucásico, incluso yendo más allá, indo-pacífico, los lenguajes de las islas de Oceanía. Absolutamente nada. No se conseguía ninguna concordancia del kusunda con todos estos idiomas. Y así ha permanecido hasta el día de hoy. Seguimos con el enigma de dónde proviene el kusunda. Parece el único idioma aislado de todo el planeta que no se relaciona con ningún otro.
He recopilado algunas características, estudiando un poco sobre el Kusunda, algunas características, porque ya muchos os estaréis preguntando cómo es este idioma, ¿no? Yo, pues por desgracia, no os lo puedo decir porque no tengo ni idea de cómo es este idioma. No es que yo no tenga ni idea, es que solamente hay 273 personas que saben hablar este idioma medianamente y solamente una que lo habla con fluidez. Así que, bueno, pues encontraréis que realmente es muy difícil encontrar personas que hablen Kusunda o que nos puedan dar información. Pero algunas de las características generales que se han estudiado, pues no dejan de ser interesantes. Por ejemplo, yo creo que lo más radiado, o al menos por lo que más últimamente se ha hecho famoso este idioma, aparecen muchísimos titulares. Aparecen muchísimos titulares de prensa, ¿no? Como noticia, incluso luego os hablaré de un cortometraje que se hizo y se publicitaba, ¿no? De esta manera. Se dice que no hay ninguna palabra para afirmar, para decir sí, pero tampoco hay ninguna palabra para negar, para decir no. Estas dos palabras no existen en el idioma Kusunda. Muchos nos pensamos, o mucha gente piensa, que los idiomas, los lenguajes, simplemente son cuestión de traducción, que uno puede traducir del español al alemán, al japonés, al guaraní, al afrikaans, bueno, a cualquier idioma, he puesto unos cuantos ejemplos al azar, y se puede traducir literalmente. Pues esto es un grandísimo error, porque ni siquiera entre... Normalmente, lógicamente, cuanto más cercanos son dos lenguajes, más opciones hay de hacer una traducción literal de un lenguaje a otro, pero a medida que los lenguajes se van alejando, sobre todo en lo que son sus raíces, las traducciones literales o traducciones ya simplemente son muy difíciles de hacer. No es que un idioma tenga unas palabras, que esas mismas palabras se puedan decir en el otro idioma. Los idiomas, los lenguajes, vienen también dados por culturas. Con lo cual, si hay expresiones que en ciertas culturas no se utilizan o no se pueden utilizar, no vienen dadas, no son habituales de esta cultura, actos, expresiones, no van a tener traducción. Hace tiempo leí algo muy interesante, y es que algunos lenguajes amazónicos tenían aproximadamente 50 o 60 formas de decir una sola palabra: verde, el color verde. Claro, lógicamente, si uno tiene en cuenta la cantidad de tonos de verde que uno puede tener en la Amazonia, pues es lógico que en esos idiomas hayan desarrollado 60 palabras diferentes para decir la palabra verde, que por ejemplo en español pues solo se dice de una forma, verde, y luego se pueden agregar adjetivos para variar. Pero es un ejemplo que os pongo como otro cualquiera. Por ejemplo, cuando estaba intentando aprender Lushai, yo no hacía más que intentar trasladar palabras del inglés al Lushai, y se lo preguntaba a la persona que me estaba enseñando Lushai, y no hacía más que decirme: eso no se puede traducir, porque no se puede decir en Lushai, es una expresión que jamás vas a utilizar en Lushai. De la misma manera, había expresiones en Lushai que no se podían traducir al inglés. Esto pasa con muchísimos idiomas, e insisto, cuanto más alejados están unos de otros, sobre todo por las raíces, pues así funciona. Con lo cual, que nadie se sorprenda de que en Kusunda nadie puede decir sí ni no, ni afirmar ni negar, porque posiblemente en esta cultura pues es algo que no se haga. Es una de las características principales. Otra característica, ya en tono fonético, es que el Kusunda tiene 6 vocales, 2 cerradas, 3 medias y una abierta, que no tienen por qué corresponderse, algunas sí, otras no, con algunas de las vocales que nosotros podamos conocer en nuestros idiomas. Por ejemplo, utiliza los casos, como algunos otros idiomas a lo largo y ancho del mundo, y utiliza algunos bastante conocidos para nosotros, como son el nominativo, el caso genitivo o el caso acusativo. Son los más habituales. Pero también utiliza casos que representan preposiciones, que es algo quizá no tan habitual. Otra característica curiosa es que los pronombres demostrativos que se utilizan cambian según, son totalmente diferentes, a pesar de que puedan significar lo mismo, según si el sujeto es activo o pasivo, si el sujeto realiza una acción o se realiza la acción sobre el sujeto. Los verbos tienen declinaciones, en este caso, pues como muchos otros idiomas que conocemos, pero
se realizan, a diferencia de otros idiomas donde estamos acostumbrados a que se decline mediante sufijos, en este caso los verbos declinan mediante prefijos. Hay algunas excepciones que declinan también mediante sufijos, pero lo habitual es que declinen mediante prefijos. Son algunas de las características que se han estudiado de este idioma, junto con otras muchas que no os voy a enumerar, lógicamente, de este extraño idioma del Kusunda. Para finalizar, me quería referir a un cortometraje que lo cierto es que no he podido visionar ni localizar todavía, pero yo me imagino que no será muy difícil de conseguir. Un cortometraje que se hizo muy recientemente, en el año 2021, al respecto de este idioma. De hecho, el cortometraje se llama Kusunda, tal cual. Y digo que es un cortometraje que fue bastante radiado y no debe ser difícil de conseguir, puesto que se exhibió en diferentes festivales, principalmente en festivales asiáticos, y ganó varios premios, fundamentalmente premios a cine, mejor película de cine inmersivo. Por ejemplo, ganó en el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo, o también en el Festival Stereopsia. Ganó varios premios en diferentes festivales. Yo os recomiendo, si tenéis especial interés, pues que busquéis este cortometraje, aunque es cierto que hay muchísimos, muchísimos artículos, muchísima información en internet. En los últimos años, pues la gente se ha ido interesando más y más por esta curiosa y misteriosa lengua, el Kusunda, fundamentalmente por lo que os comentaba, porque es un idioma que parece ser que es único en el planeta, el único idioma posiblemente aislado, que no tiene ninguna raíz conocida, que no se puede emparentar con ningún otro idioma, ni siquiera de forma lejana. El misterioso lenguaje nepalí del Kusunda. Este era el tema del que quería hablar hoy en Planeta Cero. Bueno, insisto, una temática que hasta día de hoy no habíamos visto, los idiomas, a la que me gustaría retornar en algún futuro. Desde luego admito vuestras sugerencias. Si queréis que hable de algún idioma misterioso, ¿no?, como pueda ser el Kusunda en concreto. Espero que os haya gustado el podcast de hoy y os emplazo hasta una nueva ocasión. Hasta pronto. We'll be right back.